mis amores, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rachel. ¿Qué tenemos aquí? Bien sencillo, uno, dos, tres ingredientes y dos utensilios. Y tercero con esto. Esto es bien fácil, esta es la mayo ketchup que mucha gente le encanta comer con los tostones. Yo, por ejemplo, se le he hecho los tostones, se le he hecho la carne frita. Me encanta la mayonesa y en combinación con estos dos ingredientes es divina. Muchas de nosotras y de nosotros sabemos hacer el mayo ketchup. ¿Por qué? Porque es algo típico también en nuestro país, lo comemos mucho junto con los mofongos, con los tostones, etcétera. Pero, para quien no sabe hacerlo, vamos a hacerlo hoy. Es bien sencillo, tenemos tres cabecitas de ajo, tenemos ketchup, el de su preferencia, no importa la marca, mayonesa, el aparatito para moler el ajo y una cucharita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro ajito dentro de nuestro aparatito, para ir preparando ya. Ok, lo dejamos aquí al ladito y vamos a coger, abrimos nuestra mayonesa y aquí en este envase, en este recipiente, vamos a echar una cucharada y media y vamos a echar, como yo le puedo decir, como dos cucharadas completitas. El ajo se lo ponemos ahí encimita de esa mezcla antes de moverlo. Esas tres cabecitas de ajo, si usted quiere que le quede bastante ajocito, le echa el ajo de su preferencia. Vamos a sacar lo que queda ahí. Ok, ya una vez tengamos eso ahí, vamos a mover. Movemos, mezclamos esos ingredientes. El ketchup es al que usted ve que quede como medio anaranjadito. Vamos a echarle un poquito de más ketchup, sería como una cucharadita más. Mueva. Ok, y ya está listo. Ya está listo nuestro mayo ketchup. Mire qué lindo quedó. Y esto es sencillo y fácil. Esto usted lo puede usar y comer, consumir con varias cosas, entre ellas tostones, mofongos y lo que usted le guste. Así que espero le haya gustado esta receta corta pero muy sencilla, les va a encantar. Es de tiene un saborcito divino y es con ajo, que sabe sabroso. Así que mis amores, los dejo. Gracias por estar aquí conmigo, un abrazo caluroso de esta su amiga Rachel. Si no se han suscrito, suscríbanse y un like antes de irse del video. Los quiero mucho, bye.